En vacaciones no se para, ahí veían a Alberto Moleiro y a Josep Pérez trabajando duro. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas aprovecha su tiempo libre en ADG para seguir entrenando y no perder la forma para llegar a la pretemporada amarilla el día 13 de julio en las mejores condiciones. El entrenamiento está siendo duro, pero nos viene muy bien para encarar la pretemporada y la temporada. Y yo creo que este año ya tengo que coger un poquito más de responsabilidades y hacer lo que sé y soltarme. Yo creo que es muy importante llegar bien a la pretemporada, que es donde se evalúa más o menos todo, y yo creo que voy a llegar muy bien. Vacaciones activas y de provecho para Moleiro, que entrena junto a otro tinerfeño, a Josep Pérez. Los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas y del Leicester de la Premier, al igual que otros jugadores y jugadoras, enfocan el trabajo en verano para evitar lesiones, una preparación física para conservar la forma. La verdad que las pretemporadas son muy duras, especialmente allí en Inglaterra. Son momentos en los que toca sufrir. Tienes que terminar disfrutando el sufrimiento. Yo me siento como un privilegiado, como un niño pequeño todos los días, con la ambición de seguir mejorando y sobre todo seguir disfrutando del privilegio que tengo. Y como cada verano es tiempo de fichajes, pero también de despedidas, Rafa Mujica puso rumbo esta mañana a Portugal, donde iniciará un nuevo camino profesional. Lo hará en el Arouca de la Primera División Portuguesa. Con él hemos estado en el aeropuerto de Gando instantes antes de embarcar hacia una nueva etapa en el Oporto, en Oporto en este caso. El gran canario estuvo acompañado por su familia y su representante. Pone fin a un ciclo tras una temporada y media en la Unión Deportiva Las Palmas, donde no tuvo la regularidad que él esperaba. Sí, yo pienso que merecía un poquito más de confianza, un poquito más de continuidad, y yo creo que la espinita que en la que me marcho quizás sea esa. Siempre lo he dicho que es el club al que amo, que voy a amar siempre. Me voy con lo positivo de que he podido cumplir un sueño. Me voy con la conciencia tranquila de haber sido un profesional desde que llegué aquí. Di todo, di el 100% desde que empecé. Y ahora se cierra esta etapa y se abre una nueva. Es una primera división, que es un sueño que voy a cumplir, otro paso más en mi carrera. Y súper ilusionado y consciente de todo lo que tengo que hacer para triunfar allí. Ojalá que sí, mucha suerte para Rafa Mujica. Bueno, ayer les contábamos que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, visitará este miércoles las interterritoriales de Las Palmas y Tenerife. Un día antes, este martes, ha presidido la Asamblea General Extraordinaria para aprobar las cuentas. Y ha aprovechado la ocasión para responderle a Javier Tebas, presidente de la Liga, a la acusación por corrupción. Está demostrado que hay gente que quiere acabar con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Ha salido públicamente con audios que sí son legales, no como los que sacan sobre mí, que son ilegales y además manipulados. Nuestra gestión no solo es buena, sino que está dentro de los parámetros más estrictos de la excelencia y de la legalidad. Dejamos el fútbol. Esta temporada volveremos a contar con tres equipos canarios de voleibol en competición europea, el Aris, el Olímpico y el Guaguas. Hoy se han conocido los rivales de los equipos isleños en el sorteo celebrado en Luxemburgo. El rival del Aris en la primera fase de la Champions, máxima competición continental, será el Bimal Jendizbo de Bosnia. En la Sevka femenina, el Olímpico ha quedado exento de los 16avos de final y pasa a los octavos directamente. En la Sev Challenge Cup masculina, el Guagua se medirá al Deia Volei Burgas búlgaro el próximo 12 de octubre en busca de una plaza en octavos de final. La Liga Endesa ha seleccionado las 10 mejores acciones de la temporada pasada. Son estas que están viendo, entre las que no podía faltar una del Novo Tenerife, por supuesto con Marcelinho Huertas y Sermadini como protagonistas. Y más que veremos el próximo curso, porque ya saben, ambos seguirán de aurinegro. Y la selección española de baloncesto ya se encuentra concentrada en Zaragoza. El equipo nacional se prepara para disputar tres partidos con los que cerrará la primera fase clasificatoria para el Mundial de 2023. En esta concentración, recuerden, están los gran canarios Fran Guerra como jugador y Víctor García en el cuerpo técnico. Además también Miquel Calvo en representación del Club Baloncesto Gran Canaria. Este viernes se miden a Macedonia del Norte, a la que ya ganaron a domicilio. Tuvimos momentos muy buenos en Skopje para ganarles, y también tuvimos momentos en los que nos pusieron en gran dificultad. Desde luego, otro de los valores innegociables de este equipo es que la solidez, la agresividad, la presencia defensiva tiene que estar siempre en todos los partidos.
Y La Palma se prepara para vivir una nueva edición de la Reventón Trail Fred Olsen Express, que este año va de la mano del Campeonato de Europa de Trail Running y Mountain Running. 24 selecciones y más de 1.000 participantes disputarán las diferentes modalidades que tendrán lugar estos días en el municipio de El Paso. Mónica Gómez. Llega una de las pruebas deportivas más importantes de La Palma, que este año crece aún más al acoger también ese Campeonato de Europa que va a traer a la Isla Bonita destacados atletas nacionales e internacionales. Con este campeonato y las distintas modalidades incluidas en la Reventón serán en total 13 las pruebas que se van a desarrollar durante los 4 días de competición, donde también se van a desarrollar otros actos paralelos como la ceremonia de apertura, la Feria del Corredor o incluso visitas al volcán de Cumbre Vieja. Se volverá a contar un año más con esos cientos de voluntarios que junto a la organización hacen posible la realización de este evento, que este año va a llegar a todos los hogares a través de la retransmisión en directo en Televisión Canaria. La cuenta atrás para celebrar la décima Reventón está en marcha. Miguel Ángel es uno de los miles de corredores que este sábado tomarán la salida en una prueba que ha ido creciendo en cada edición, sin perder la esencia que la hace ser la carrera del pueblo. Fue mi primera carrera de trail, 21 kilómetros, casi la mayoría era de asfalto casi todo, pasaba por delante de mi casa. Ha sido un fiel de esta prueba deportiva, faltando solo en una de las 10 citas y probando prácticamente todas sus modalidades. Yo podría dejar de correr cualquier otra carrera, pero en mi calendario de carrera siempre tiene que estar Reventón incluida. Lo único que me queda de Reventón es la vertical y la sprint. En su memoria siempre guardará un bonito recuerdo. Cierro los ojos y tengo la mente entrar en meta con mi hermano a hombro. Es algo muy, muy, muy especial. Esa meta la volverá a cruzar este sábado en el regreso de una carrera que vuelve tras la pandemia en su edición más especial. Ya está cerca ese Reventón Trail y más cerca aún está el BTC, que será a partir de las 4:30. Rebeca, ¿qué tenemos para esta tarde? Pues sí, Armando, en un ratito, pues este martes estamos celebrando el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una jornada que sigue siendo reivindicativa porque a pesar de que se han dado muchos avances en pro de los derechos de estas personas, todavía quedan pasos por dar. Consiguieron quitarme mis pertenencias y meterme dentro del contenedor. Empezaron a prender las bolsas de basura que habían dentro. Muérete, transexual de mí. No deberías haber nacido, personas como tú no son normales, no eres normal, eres un bicho raro. Armando, y hoy en el programa también nos preguntamos si es legal ir desnudo o semidesnudo por la calle. ¿Qué dicen las ordenanzas municipales? ¿Qué dice la ley? Lo decimos a raíz de estas imágenes, nuevas imágenes que se han hecho virales en las que se ve a un hombre en ropa interior en el techo de un vehículo. Esta tarde lo abordaremos, así como otros temas de actualidad a partir de las 4:30. Como decías, les esperamos. Hasta ahora. Gracias, Rebeca. Pues eso, 4:30 como siempre, la cita. Bueno, este fin de semana arranca en Suecia con este trazado que están viendo, el Mundial de Rallycross Eléctrico, en el que volveremos a tener el piloto canario Pablo Suárez en acción. El calendario constará de 5 pruebas que pasarán por Suecia, Alemania, Noruega, Letonia y Bélgica, todos países especialmente sensibilizados con la protección del medio ambiente. Pablo Suárez, que además de piloto es ingeniero, diseñador de coches eléctricos, tratará de mejorar el tercer puesto de la general del año pasado. Con imágenes de eso, de la temporada pasada, finalizamos hoy. Llega el tiempo esta noche, más deportes con Dani Álvarez. Buenas tardes.